cachetitos se parecen hasta el séptimo, octavo mes, ¿verdad? ¿Te fijas? Está la sombrita, está como... Es 3D. Esta está bien bonita. Sí. No, ya las tecnologías de hoy en día. La verdad es que quién sabe qué va a ser ya la realidad esta en unos 10 años. No sé cómo vaya a ser. O sea, ya no me imagino. O sea, va a mejorar el software, pero a lo mejor vamos a tener que dar un brinco y a lo mejor una proyección aquí en 3D y vamos a estar dándole vuelta así al bebé. Ah, sí. No sé. La cabecita mide 5 centímetros y medio, que corresponde muy bien con las 22 semanas que tenemos. Entonces el cráneo vamos muy bien. Fíjate, anatómicamente vemos el cerebelo con una perfecta anatomía, vemos la línea media que divide el cerebro en dos hemisferios y un contorno craneal de 10, o sea, muy normal. Mira, el corazoncito. Ahí se ve. Sí. Muy buena frecuencia. 157 latiditos por minuto, muy normal. Vemos aquí la vejiga, ¿verdad? Una vejiga bastante sana, que implica un riñoncito sano. Vemos el estómago lleno debajo del corazón. Volvemos a hablar de que el estómago está en buena posición y que es ya tanto el esófago como la boca es normal porque ya permite ser llenada. En la parte alta, caderita de tu bebé, que esto es la pelvis, aquí vemos los genitales, dos rayitas y una en medio negrita, es una niña, ¿verdad? Y vemos aquí el muslo, ¿verdad? Entonces tenemos una niña muy sana. Dele foto a la partecita, porque todavía me están viendo acá el esposo, de la pancita. El esposo me está friegue y friegue que no, se me hace que pues, todavía puede ser niño. No, mira, aquí están las dos rayitas. ¿Sí? ¿Por qué se abren? Porque acuérdate que los labios mayores se confluyen y se hace a veces un bordecito. Por eso se ve así aquí. Pero esto es de niño, no hay de otra. Anda, Alexis. No quiero comprar nada, doctor. Dice, no, todavía no hay que comprar nada. Oye, pero no, una niña en la familia te cambia. O sea, una niña. No, sí, no. No, créemelo, o sea, eso sí, salen más caras, de antemano te digo. La pasión por las bolsas, los zapatos, todo lo tienen desde chiquitas, es un gen que tienen las mujeres ahí. Mira, mira la orejita. Se ve bien padre, ¿verdad? Buena mucho. Sí, ¿no? Bastante sana. Very good. Ahorita está acomodada en posición así, ahorita tenemos la pancita, digo, la cabecita aquí, ¿verdad? Ahorita te digo a qué lado tiene la espalda. Mira. La pared del pie. La orejita. Está dando la boquita. Sí, está bostezando. O te está diciendo, mira, qué fuerte soy yo, la fuerte soy yo. Ah, era así.
Se ve todo muy, muy, muy sanita. Vemos aquí la cabecita, para aquí está el dorso y para acá están las extremidades. Entonces, para acá son las patadas, ¿verdad? Y todo se ve very good. ¿Qué tan grande está creciendo? Ahí te va. Vamos a ver. Está muy fotogénica tu bebé. ¿Qué tan grande está? Ahí te va. 25.2 contra 22.2. Déjame ver algo. La regla no concordaba, ¿verdad? No. Ok. Me di como orgullo, es que sí. Ah, sí. Pero ahorita por mi nota estás, tienes 22 semanas. Entonces sí va concordando. Déjame modificar algo. Déjame anotar. Déjame checar acá. 21.6 tienes. Vamos a modificar esto para poder empezar. Me había dicho más o menos una fecha de abril. Sí, ahorita ya actualicé. Tienes tú 22 semanas contra 22.2 y la fecha más probable de parto es 19 de abril. Pero puede ser incluso desde el 29, 30 de marzo, ¿verdad? Al día 26 de abril. Tan pronto cumplamos 37 semanas, tu bebé puede nacer. Ahorita pesa 484 gramos, es decir, un peso bastante ideal. 5.3 centímetros la cabecita, 3.7 el muslo, 157 latidos por minuto. Si nosotros vemos estos puntitos, es como que ¿dónde está el tamaño? La cabecita está pues, prácticamente en el medio, tanto la de oreja a oreja y como la circunferencia craneal. El abdomen está un poquito arriba del promedio, pero está normal. Y la longitud del muslo, un poquito bajo del promedio. Entonces, va creciendo muy sana tu bebé. ¿Ok? Lo que es el cerebro y el corazoncito se ve muy bien. Y el peso aquí está, mira, en la mera mitad. Significa que el peso, en cuanto a lo que tienes de embarazo, está bastante bien. ¿Ok? Pues familia, pues muchas felicidades. Decirles que traigo un relajo con las semanas de embarazo. O sea, hoy tuvimos la consulta con el doctor y nos dijo que estamos en 5 meses y medio. 5 meses y medio, y nos dijo que estamos en 22 semanas de embarazo. La bebé está súper, súper bien. Yo, como ven, no quepo de la alegría. Estoy súper contenta. No puedo dejar de sonreír. Así como que tengo ganas de llorar, pero de llorar de la alegría, de lo contenta que estoy. Por estas últimas 4 semanas, el cambio más importante y el más notable que me pude dar cuenta fue de que ya siento más los movimientos. O sea, en la parte de abajo siento así como que ahora ya puedo estar segura de que esos movimientitos es mi bebita que se está moviendo. Entonces es como que hermoso. El sueño sigue estando ahí. He notado que sigan apareciendo, les había platicado que me estaban saliendo así como venitas en las piernas. No he notado aparición de nuevas venitas. Gracias a Dios no me han salido estrías hasta ahorita.